Fallece en el Hospital Molina Oroza el joven de 14 años de origen marroquí que fue atropellado el pasado sábado en la LZ20, carretera que une San Bartolomé con Arrecife a la altura de Argana. Esta carretera que une San Bartolomé con el barrio de Argana, no solo la parte residencial, sino también el polígono industrial y la zona del Hospital General, un punto que tiene... Bastante tráfico y afluencia de vehículos era se convertía este sábado en la tarde noche en un punto negro con el atropello de un adolescente de 14 años. El menor vivía en el centro de menores de la casa de Marino de Arrecife. El gerente del consorcio de seguridad y emergencias explicaba esta mañana cuando todavía permanecía con vida que se esperaba la llegada de un tío y hermano que llegaban desde Francia y Andalucía respectivamente. Esperando que vengan los familiares. Para darle hacer las últimas pruebas hoy y lo normal que el pronóstico es bastante desalentador. Testigos presenciales comentan que el menor había salido a ver a un amigo y cuando cruzó el coche no tuvo tiempo de reaccionar. Un suceso que Espinosa explicaba que ocurrió a la altura de la ITV. Vecinos de Arrecife denuncian el estado de abandono en el que se encuentran algunas casas del centro de la ciudad, viviendas en las que se puede ver desde las distintas calles cómo se acumula la basura en su interior. Nos encontramos en la trasera de la calle Coronel Benz, una de las calles céntricas o cercanas al centro de Arrecife en la que se encuentran casas completamente abandonadas y llenas de basura. Una estampa que muestra la insalubridad que existe desde distintos laterales de estas viviendas. Una imagen con la que conviven tanto las personas locales como las visitantes al caminar por la capital. Ventanas completamente destrozadas que dejan ver desde la carretera basuras y escombros que tienen las casas abandonadas de arrecife como esta que está justo detrás de mí. Esta casa... Y otras tres que están justo al lado tienen un problema, según los vecinos de la zona. Varios herederos que no se terminan de localizar a todos, dejando una imagen de suciedad en el centro de la ciudad. Otros vecinos nos comentan que hay una persona habitando en esta vivienda. Vecinos y comerciantes también explican a Lancelot Televisión que durante la noche se pueden ver ratas merodeando entre la basura. Los propietarios del antiguo Rincón del Majo, bajo la sociedad Salitre Invest, han comenzado los trabajos de derribo de este antiguo inmueble situado en el entorno del Charco de San Ginés, en Arrecife. Esta intervención arranca desde el año 2006, cuando se iniciaba un largo proceso judicial que terminaba en una sentencia firme que obligaba al Ayuntamiento de Arrecife a dar la licencia para el derribo y para la construcción de un edificio que tendría 10 viviendas, 3 locales y un garaje. En su día, el Ayuntamiento Capitalino negó la licencia al tener un informe negativo de patrimonio del Cabildo, pues se daba a entender que esta casa estaba bajo la influencia del Bien de Interés Cultural, conocido como Vic del Charco de San Ginés. Al parecer, la razón por la que se tumba la aplicación del catálogo de patrimonio del Plan Insular del 91 es que no fue publicado correctamente en el Boletín Oficial de Canarias. Iba a empezar a jugar con el equipo cadete, con el cadete C, pero fue un daño... Eh, ...que nos dañó las emociones a todos... ...nos taladró el alma". Con tristeza relata Montero el trágico suceso... ...de Ibrahima Cámara... ...que tras ser atropellado el pasado sábado... ...en la carretera que une a Recife con San Bartolomé... ...finalmente perdería la vida... ...el joven de 14 años llegó en patera a España... ...y junto a otros menores del centro... ...aterrizaron en el marítima... ...unas semanas antes de la Navidad... ...Montero relata cómo fue... ...la erupción de los jóvenes en el club. "...te pedían las cosas por favor... Eh, ...sacábamos agua... ...te eh, ayudaban en la recogida del material... Era algo que no le tenías que decir, vamos a hacer esto y, implicado. Y ya los chicos nuestros eh, le cogían cariño, ellos participaban con el equipo que yo entreno, pero no tenían ficha. No tenían ficha, pero venían todos los días a entrenar. El club, de hecho, estaba en estos momentos tramitando la ficha federativa a cámara y el que fuera su entrenador recuerda la ilusión que tenía el chico por poder jugar oficialmente junto a sus compañeros. Entonces él siempre me preguntaba, Montero, yo quiero ir a jugar. Él quería vestirse con la vestimenta de la Orientación Marítima. Quería y cargo, y esas cosas se te quedan grabadas en el alma porque, porque me lo insistía mucho. Esta tarde el club recibirá a los familiares llegados desde fuera que han solicitado conocer las instalaciones donde jugaba Ibra. La directiva, junto a futbolistas de la cantera, entre los que se encuentran obviamente sus compañeros, les rendirán un homenaje y una motiva despedida en la sede del club. Este es el momento en el que la Guardia Civil detenía en la isla de Fuerteventura al preso que salió del centro penitenciario de Taiche para impartir una charla sobre drogodependencia. Y todo comenzó en este Instituto de Educación Secundaria de Costa Teguise. Según ha podido conocer Lancelot Televisión, en el momento previo a la charla que iba a dar este recluso, este preso, él mismo pidió permiso para ir al baño a los dos agentes que le custodiaban. Después de un tiempo prudencial, los agentes, al ver que no salía, entraron al baño y se dieron cuenta que el preso había huido, había saltado por una de estas ventanas que ven a mis espaldas. Esos hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero y el preso consiguió llegar hasta la isla Majorera, donde ahora, tres semanas después, ha sido detenido cuando estaba oculto en un corral cercano al Valle de la Lajita. Los agentes entregaron al detenido al juzgado de guardia de Puerto el Rosario, que hizo efectivo el ingreso inmediato en prisión. El alcalde de Recife, Jonathan de León, ha sido contundente a la hora de replicar al Partido Socialista cuando éste le acusa de pelotazo y de repartir a dedo entre empresas afines a su partido los cerca de 600.000 euros que costó la puesta en marcha de la zona de ocio Navilán. De León asegura estar tranquilo y recuerda que la mayor parte del contrato marco del Cabildo fue firmado por la anterior presidenta, la socialista Dolores Corujo. Piensa el ladrón que todos somos de su misma condición. El Partido Socialista tiene ahora mismo una pelota en su tejado que yo creo que nos ha visto en muchísimos años casos de corrupción de cobros de comisiones. Y para desviar la atención, el Partido Socialista, los medios de comunicación, lo primero que hace es decir que este alcalde está beneficiando a empresas afines al PP, que le ha sido un pelotazo, una trama. La verdad, que para mí me parece vergonzoso este tipo de políticas que realiza el Partido Socialista. El alcalde cree que estas acusaciones del PSOE tratan de desviar la atención del denominado caso Coldo, que salpica a las altas esferas del Partido Socialista. Si el contrato que se adjudicó en el Cabildo, el acuerdo Marco, que lo recordarán todos, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, infraestructura, luz, sonido e y pantallas de televisión, que recuerde el Partido Socialista que ese contrato lo adjudicó María Dolores Corujo siendo presidenta del Cabildo. La gran mayor parte del gasto que se ejecuta en Navilán, mil euros, es de ese contrato. Si eso es beneficiar a las empresas del Partido Popular, yo me imagino que lo que hizo el Partido Socialista es beneficiar entonces a las empresas del Partido Popular, la verdad es que es, es lamentable. De León se siente seguro de su gestión e invita a quienes duden de la legalidad en torno a la creación de Navilán que acudan a los juzgados. Y el que tenga alguna duda, que vaya al juzgado, lo tengo clarísimo. Total transparencia, total defensa del trabajo que ha hecho la Secretaría, del trabajo que han hecho los trabajadores del Ayuntamiento para que se ponga en duda la gestión realizada, no por los políticos, sino por los trabajadores que día a día levantan, se levantan para ir a trabajar al Ayuntamiento de Recife y sacar adelante, por lo menos, actividades de ocio que disfruten toda la ciudadanía como fue. Por otro lado, De León habló también del derribo y concesión de licencia para 10 viviendas en el inmueble del antiguo Rincón del Majo, en el Charco de San Ginés, en Arrecife, asegurando que lo único que ha hecho su grupo de gobierno es acatar una sentencia judicial. Este fue uno de los últimos barcos que partió la jornada de ayer, martes, a la isla de La Graciosa. En la jornada de hoy, debido a la alerta por fenómenos costeros y fuertes vientos, las diferentes líneas que operan con la octava isla han suspendido sus viajes y durante toda esta jornada de miércoles no se podrá ni entrar ni salir de la isla. Desde las propias navieras confirma la Lanzarote Televisión que aún no saben si mañana se restablecerá el servicio normal y que dependerán de la evolución del tiempo en las próximas horas. De hecho, la EMET ha activado la alerta amarilla por vientos este mismo miércoles con ráfagas máximas que podrían alcanzar los 80 km por hora en momentos puntuales, especialmente en la costa nordeste, en Cumbres y también en la vertiente sureste. Se espera que a partir del jueves comiencen a recuperarse registros más habituales en cuanto a la fuerza del viento en Lanzarote. Este es el momento en el que el hermano de Ibra recogía de manos de José Manuel Montero la camiseta de la orientación marítima que, por desgracia, nunca llegó a lucir el joven guineano que perdía la vida tras ser atropellado en una vía lanzaroteña. Decenas de niños de la orientación marítima se reunieron en la sede del club para brindarle un emotivo homenaje, el que fuera hasta la fecha su compañero. Todos quisieron plasmar su nombre en esa camiseta que se convirtió en símbolo de vida. Nini, Carlos Ferrolano o el propio Montero también quisieron dar su último adiós al menor que llegó en patera y que tanto aportó en el poco tiempo que estuvo en el Club de la Destila. El fútbol se volvió a unir para demostrar nuevamente que es la cosa más importante de las menos importantes de la vida y con actuaciones así se convierte en un vehículo social de integración, respeto y aceptación. Como rezaba esta camiseta, el Marítima y también la Isla de Lanzarote te despide hasta siempre, Ibra. Con estos cánticos coche fuera manos dentro coche fuera se manifestaban algunos vecinos de Famara en contra de la creación de los nuevos aparcamientos ubicados dentro del pueblo en dos calles y el cambio de circulación de las mismas, pasando ambas de dos sentidos a uno. Vecinos de Famara se manifiestan para pedir una explicación por estos cambios en esta avenida principal, dejando solamente un carril de entrada y poniendo más aparcamientos en batería. La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, explicaba en Lancelot Radio que este grupo no representa a todos los vecinos. Que no esto no es una cosa que le molesta a los residentes. Esto es una cosa que molesta a una parte de la, de la población de la caleta y es respetable pero no es ni mucho menos la mayoría. cadiva medina, una de las vecinas que se manifestaban esta mañana en la caleta de famara, explica que piden la retirada de aparcamientos en batería. fundamentalmente pedimos que se retiren los aparcamientos en batería y se devuelvan los aparcamientos en línea porque entendemos que los aparcamientos con este espacio es un peligro cuando dan marcha atrás porque no ven, han cortado antes teníamos dos carriles, han dejado solo uno de tal forma que solo hay una entrada al pueblo, solo hay una salida. Estacionamientos que han provocado los cambios de dirección en esta calle en la que ahora solo es de entrada y en la trasera, como pueden ver en estas imágenes, que es de salida. Duque comenta que esta era la solución que tenían para crear aparcamientos, ya que en estos momentos no se puede destinar ningún suelo de este pueblo para este fin. El ayuntamiento no tiene suelo y eso lo sabe la Asociación de Vecinos. Ellos sí lo saben. El ayuntamiento no tiene propiedad, no tiene suelo. Además, no es que el ayuntamiento no tenga, es que a día de hoy el PRUC no recoge ningún suelo para aparcamiento. Medina explica que hay aceras que no están acondicionadas y piden otros servicios que sí tienen las ciudades sostenibles. Y nos gustaría que se trajera el plan que tienen para la caleta, porque no sabemos dónde va a acabar. Han empezado unas, eh, unos trabajos. Pero no tenemos ni idea de qué es lo que quieren. Si el pueblo decide finalmente que esto es lo que quiere, tendremos que aceptarlo pero tiene que ser consultado si esas personas me hubieran pedido a mí una reunión como me la han pedido los vecinos de la caleta de famara yo les hubiera explicado lo que he explicado además en los medios de comunicación además añade que se han marcado pasos de peatones y las vías por otro lado duque aclara que en el futuro en el momento en el que se empiece a trabajar en el prug se valorará la posibilidad de destinar un suelo para aparcamientos algo que ahora no se recoge La Graciosa vuelve a estar conectada vía marítima a la isla de Lanzarote Las navieras tras el cierre total del servicio en la jornada del miércoles, este jueves regresan a la normalidad tanto en horarios como en rutas. Así lo han confirmado la televisión desde las propias navieras Sin embargo, pese a que durante esta jornada tanto el viento como la fuerza del mar ha extendido mañana viernes y sobre todo el sábado y el domingo, como verán en esta imagen aumentará la intensidad de las mareas y el tamaño de las olas, al igual que la velocidad máxima del viento tanto en Lanzarote como en La Graciosa A partir del lunes se restablece los valores normales en la isla y comenzarán a ascender ligeramente las temperaturas medias en Lanzarote. 13 conductores más de taxi están a punto de salir al mercado laboral. Esa es la cifra de aprobados del primer examen para obtener el permiso municipal de conductor. Había 28 personas que habían pasado el filtro de la documentación presentada, 5 no aparecieron y de esos que aparecieron de los 23 han pasado este primer filtro, esta primera prueba, 13 personas. Era que son susceptibles de, de, de hacer reclamación una vez que, que salga el listado provisional. Si ellos creen que, que pueden mejorar su nota porque ha habido algún tipo de error por parte del ayuntamiento, pueden reclamarlo. La cifra final, por este motivo que acaban de escuchar, podría aumentar. Manuel Guillén habla de la dificultad de la prueba en sí, que se trató de un examen tipo test con 40 preguntas. Para mí me pareció fácil, pero por lo que te digo, no es fácil. Son preguntas muy simples, muy sencillas. Ahora bien, yo vi una serie de, de preguntas que ya las comenté con el técnico, así podemos paliarlas un poquito, en las cuales precisamente había preguntas que estaban más bien orientadas a propietarios de, de taxis que a conductores de taxis. También Guillén añade una explicación de cómo será la segunda parte del examen para los aprobados. Metes la mano, sacas una bola, esa bola te pone en el punto de inicio de tu servicio mete otra vez la mano, sacas la otra bola y esa bola te dice el destino final del servicio, con lo cual quiere decir que tú mentalmente desde sentado en tu silla tienes que Decir por dónde pasarías, por qué calles pasarías para llegar hasta el destino final. Con ello, a priori mejorará el servicio de taxis en la capital, pero no está todo el camino recorrido, ya que seguirán provocándose dificultades en fechas y festejos puntuales. Por ello, desde el Consistorio Capitalino abogan por unificar criterios entre los diferentes taxis de los distintos municipios. Lo vemos bien porque lo pedimos para ese refuerzo, es más, y sí que cuando lo pedimos, pedimos que hagan el favor los demás municipios, igual que lo hace Recife cuando piden colaboración, de venir a echarnos una mano. Es verdad que estamos trabajando en la línea de, de que haya una central única a nivel insular, es decir, que sí que se pidió al cabildo y el cabildo lo vio y hay bastantes municipios que lo ven, es verdad que necesitamos el consenso total para que esa central única pueda manejar mucho mejor estas situaciones. Desde Recife se asegura que no es necesario más licencias, sino aumentar el número de conductores en un futuro, además de esos 13 que pronto comenzarán a trabajar. El próximo 1 de marzo empieza la novena edición de Pinta y cuida tu isla 2024. Este año la temática gira en torno a la figura del camello y la importancia de este animal para el desarrollo del paisaje y de la sociedad en toda Canarias. La directora de Cabrera Medina, Naira Valls, ha señalado la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia del lugar en el que vive y, por ende, del camello. Se pretende hacer llegar precisamente ese papel del camello en el desarrollo de las islas. Vale, no es un mero papel histórico. ¿Por qué? Porque pretendemos hacer entender a los niños eh, que el conocer tu historia, tu cultura, de dónde vienes o de dónde te sustentas, es el pilar fundamental para el desarrollo de las futuras generaciones y para, como seramos, si la solidez del futuro. El presidente de la Asociación Mercedes Medina Díaz, Juan Cruz, explica que estos dibujos realizados por el alumnado de primaria se podrán presentar desde el 1 de marzo hasta el 15 de abril en las oficinas de SICAR. Los dibujos. Eh, saben que eh, se presentan en las oficinas en Tuacanaria del grupo empresarial SICAR. Este concurso creado por la asociación Mercedes Medinas Díaz, que cuenta con la colaboración de SICAR, contará con cuatro categorías y dos premiados en cada una en las ocho islas. Así lo ha confirmado esta mañana Cruz. Van a haber cuatro categorías. Eh, y eh, los premios además eh, van a haber pues, eh, dos por isla y categoría en cada, uno, en cada uno de ellos. El presidente de la asociación Mercedes Medina Díaz adelantaba también que los premios se entregarán en la sede central, en Lanzarote, y que luego en cada una de las islas se entregarán los dibujos ganadores de cada una. También añadió que, con motivo de acercar las obras a cada punto de Canarias, se expondrán todas las obras ganadoras en las ocho islas. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, visitaban hoy las obras de construcción de las 201 viviendas públicas de la zona de Maneje. Estas se sumarán a las que pretenden edificar en la calle Triana de Recife y en Playa Blanca, hasta una cifra total de 400. Eh, se está haciendo por parte del gobierno de Canarias y de la Consejería de Vivienda una apuesta muy importante por la vivienda en Canarias y, concretamente, en la isla de Lanzarote, entre lo que está planificado y en construcción y lo que está proyectado para. Para redactar proyectos, pues vamos a superar seguro las más de 400 viviendas en esta legislatura en la isla de, de Lanzarote, tanto en alquiler social como en alquiler asequible. Además de que avanzan de manera adecuada los dos bloques de edificios que se están construyendo en Maneje, hay que decir que este lunes eh, pasado el Consejo de Gobierno autorizó un, la, la construcción del otro bloque de 67 viviendas también en Maneje, con lo cual se completa... Eh, el número de viviendas que estaba previsto en ese sector, que creo que es realmente importante. A esto se le suma, como, ha, como se ha dicho anteriormente, por un lado, eh, la, la actuación en Playa Blanca o en, en el municipio de Yaiza a través de fondos europeos. También en Arrecife, en la calle Triana, de... desde el Cabildo de Lanzarote se valora positivamente la apuesta del Ejecutivo canario por la creación de vivienda pública en la isla. Tengo que agradecer al Presidente del Gobierno de Canarias que atienda la llamada Lanzarote, que gestione lo que es la, los problemas que tiene Lanzarote, porque como siempre digo, no tenemos una isla saturada, teníamos una isla que no estaba gestionada. Los representantes del Gobierno canario, del Cabildo lanzaroteño y del Ayuntamiento de Arrecife presenciaron in situ los trabajos que ya se realizan en la parcela de los Geranios en Maneje, donde se construyen algo más de 60 viviendas y a las que se sumarán otras 140 en una segunda fase ya aprobada. El Centro de Respiro Familiar Elisa Corujo, ubicado en el municipio de San Bartolomé, abría sus puertas en la mañana de este viernes 1 de marzo. El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, comunicaba en esta jornada que será el próximo lunes 4 de marzo, cuando este centro apoyará a 30 familias a la conciliación familiar y sociolaboral. Un centro que apuesta por el bienestar de los más mayores, al ser el primero a nivel local en Canarias que se gestione a través de un concierto social. Centro de Respiro Familiar, que como bien saben, somos la primera entidad local del archipiélago de Canarias que hemos sido capaces de sacar este, esta gestión a través de un concierto social. Porque creemos que las entidades del tercer sector son quienes mejor ofrecen las garantías y los servicios para desarrollar. Este proyecto. A través de esta forma de gestión, prima las garantías en busca de los beneficios para los usuarios. Los recursos que se inviertan en este servicio serán íntegros para el servicio. No hay un beneficio para las entidades que desarrollen eh, la función. Es decir,. AFA, que es quien gestionará este servicio, no tendrá un beneficio por el desarrollo de la gestión, tendrá un beneficio los usuarios, que es por lo que trabajamos, y por eso la importancia del concierto social. También señala que de esta manera las empresas que pueden optar a gestionar este servicio tienen que demostrar su experiencia previa en dicho servicio. Por otro lado, en cuanto a la inversión, Pérez recalca que ha sido 100% municipal. Recursos que son casi 2 millones de euros que han sido los 700.000 euros que llevó la reforma de este de esto que verán ahora y que invitaremos a, a que conozcan, y 1.300.000 euros que será la gestión durante los próximos cuatro años. La Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote, AFA, es quien gestionará este servicio que arrancaba en el año 2019, como señalaba el alcalde durante la mañana. De esta manera fue recibido Eche Sosa por su padre en la terminal del aeropuerto Lanzarote en la noche de ayer, pero además decenas de familiares y amigos también quisieron estar en su llegada. El lanzaroteño Cinturón en Mano tiene claro que ha llegado su momento. Lo tengo claro, creo que todos lo sabemos ya, es la llamada de UFC, hay conversaciones ya por ahí. Así que nada, esperar que manden el contrato lo antes posible, porque estoy ansioso de firmarlo ya y de dar la noticia y de estar en UFC, que es el sueño por el que tanto luchado estamos más cerca que nunca. Desde el ayuntamiento de Arrecife también la animan a que siga peleando por sus sueños. Nosotros animarles a que siga peleando y luchando siempre por conseguir los mejores los mejores títulos y bueno como le decía anteriormente deseando que la UFC ya te llame para que puedas seguir eh, creciendo profesionalmente. Pero dentro del éxtasis reconoció que para él incluso es más importante el cariño de su gente que los títulos que pueda conseguir. "...la Verdad que ha sido algo increíble la repercusión que ha tenido ni yo me la esperaba ha sido algo de loco. Y sobre todo el recibimiento aquí, llegar a la isla después de una semana fuera y tener a toda mi gente aquí ha sido algo increíble, creo que me, me emociona más tener a toda mi gente aquí que ganar el título. Por otro lado, en el Polideportivo destacar el encuentro de la Unión Deportiva Lanzarote, que recibirá a las 12 de la mañana en casa al Club Deportivo Tenerife, el envite del Lambil Lanzarote, que se medirá en casa al Lirón, Teucro, y el sábado a las siete y media, en el Pabellón de Titerroy. Y por último, el encuentro de la selección de balonmano femenina absoluta en el pabellón Municipal de Tías ante Macedonia. Del norte, que será el domingo a las 5 de la tarde, en lo que se convierte en el gran acontecimiento deportivo del fin de semana.